Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Todo Tichi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid. Hoy vamos a continuar con el repaso de los movimientos de la primera parte y cómo ponerlos en bucle para trabajar el chikun o la relajación. Y vamos a ver látigo simple y pipa. Hoy vamos a trabajar dos movimientos en un solo vídeo. Pero como siempre, empezaremos por la elasticidad o por el calentamiento, como queráis verlo. Empezaremos por el pie, dejando la punta del pie en el suelo y haciendo círculos con el talón. Lo haremos en los dos sentidos y cambiaremos de pie. Cambio el sentido. Vamos a estirar como siempre una pierna hacia adelante, levantamos la punta del pie, me apoyo si lo necesito en la otra y bajo hacia la punta del pie. Recordad que esta rodilla tiene que estar estirada. Cambio de pie. Vale, también tener en cuenta que habíamos dicho que quien tenga mareos, vértigos, probabilidades de caerse al suelo si se agacha, este ejercicio le puede hacer estirando apoyándose en un árbol. Y estira el pie de atrás, dejando la punta del pie hacia el árbol en el que se apoya. Y recordad que quien dice árbol, dice una pared o un mueble lo suficientemente sólido para aguantarnos. No os apoyéis en algo que podéis volcar con vuestro peso. El siguiente trabajo subiendo van a ser las rodillas. Círculos concéntricos hacia adentro. Y hacia afuera. Oye Jesús, no son concéntricos exactamente, es cierto. Quiero decir que van engranado el uno en el otro. Porque la otra opción, que también es válida, es juntar las rodillas y hacer círculos a un lado y al otro. Bueno, espero que el viento no se meta mucho en el micro. Siguiente ejercicio, seguimos subiendo, cadera y cintura. La cadera la vamos a calentar con rotaciones. Y la cintura interviene un poquito, lo estrictamente necesario. Luego veremos que también cambiamos. Interviene en el siguiente movimiento y calentamos las dos articulaciones un poco a la vez. Pasamos a hacer ochos. Cambio el peso, giro, cambio el peso y vuelvo a girar. Hacia el otro lado y lo mismo, trabajo la cintura aquí arriba, cintura y la cadera, cierro una cadera, abro la otra, cierro la otra, abro la una. Por lo tanto, también trabajamos la cadera. Pasamos a estirar un hombro, sujeto por debajo del codo, aprieto contra el pecho. El otro. Y estiro por detrás de la cabeza. Primero una mano. Y diréis, ¿y después la otra? Pues no, después esa misma mano, pero empujando el codo hacia atrás. Ya que está arriba, no la vamos a cambiar. Y ahora sí la cambiamos. Agarro la otra mano. Tiro de ella
mano al codo, hacia atrás. Y dejamos caer despacito para inmediatamente hacer círculos con los hombros y relajar y recolocar la articulación en los dos sentidos. Sujeto el codo y círculos con el antebrazo, todo el recorrido posible. Codo, hombro, hombro, estiro como si donase sangre. Recordad que este movimiento es para mantener la movilidad articular. No lo reduzcáis, todo lo grande posible. Al otro lado. Cambio de brazo. Cambio el sentido. Junto palmas y bajo. Junto el dorso y lo que bajo son los codos. Las muñecas, fijaros que en ambos casos están juntas. Entrelazo dedos, soltamos despacito. En los dos sentidos. Estiramos el cuello. En los dos sentidos. Y un poco de disociación, trabajando con ambas manos por separado. Recordad, los dedos se van doblando uno a uno hasta cerrar el puño y se van abriendo uno a uno hasta abrir la palma. Y a esto le puedo aumentar la complejidad de distintas maneras. Bien, pues vamos a pasar a ver los movimientos en sí. Primero, látigo simple. Látigo simple se hace siempre a la izquierda en la forma, pero para la relajación lo haremos en ambos sentidos. Primero, empiezo cargando el peso en el pie izquierdo, girando el pie derecho y cogiendo una chispita de sal o pico de grulla, y luego acabo con el movimiento en la izquierda. Bien. Vamos a describirlo mejor. Inspiro. Equilibrio a pierna derecha y ya está el pico de grulla, chispita de sal o la bolsita con la caca del perro. A la izquierda soltando aire. Y la mano izquierda en palma. Fijaros que la posición de los brazos no es completamente adelante y atrás. El brazo derecho está un pelín en ángulo y yo estoy hacia adelante. Mirando de frente. Veréis maestros y grandes maestros que cuando hacen látigo simple lo hacen y se quedan aquí mirando al frente con una mano para cada lado. Vale, en la escuela San Bao eso no es así. Peso atrás, entro en yin, cierro, recojo en mi interior, estiro mano derecha en pico de grulla, salgo hacia mi izquierda con la palma al frente. Otra vez, la rodilla como máximo a la altura de la punta del pie, como máximo y como mínimo. Este movimiento en la forma pasa prácticamente todas las veces por la posición de Lina Morgan, es decir, juntar las puntas de los pies al centro para dar la media vuelta. Intentamos evitar la caída. Fijaros, desde aquí estiro el pie izquierdo, pero no voy detrás de él. Planto el pie izquierdo y ahora voy yo. Hay veces, se suele hacer,
que en lugar de plantar el pie izquierdo, plantamos solo el talón y ya dejamos caer el peso. Es un error. Y el siguiente movimiento que vamos a ver es pipa o bigua. ¿Por qué se llama así? Pues porque recuerda que estuviesen tocando este instrumento, por lo menos la posición final. Pipa casi siempre tiene medio paso adelante, es decir, que nunca lo hago en el sitio donde estoy, sino que doy medio paso, adelanto el pie de atrás detrás del delante, paso entero sería echar el pie entero, doy medio paso, me siento otra vez en el pie derecho y hacemos pipa. La vamos a hacer tanto a izquierdas como a derechas, mayormente será izquierdas, pero se hace hacia los dos lados en la forma. Eso sí, no enlazada como la vamos a practicar luego. En ambos casos es lo mismo. El hombro del pie de atrás se coloca sobre su cadera, el hombro del pie delante sobre su cadera, con lo cual ya quedo en oblicuo. Subo las dos manos a la vez y subo la rodilla delante. Y bajo en el sitio. Y ahora apretamos un poquito al centro. Hacia el otro lado es lo mismo. Me siento en el pie de atrás. Subo las manos girando hacia arriba como si subiésemos un ramo de flores, estuviésemos cogiendo una botella de vino grande o como si nos estuviésemos echando una escopeta al hombro y a la vez subo la rodilla adelante. Si el pantalón nos da, tirar de él. Y bajo. No, la verdad, prepararos antes. Me he traído unos pantalones más o menos frescos, pero no son muy elásticos y tienen estas cositas. Lo hacemos chiquitito, hago el movimiento arriba con el tronco y con los brazos y el pie acompaña lo justo. No os metéis en líos y tampoco me hagáis cosas como esta. Que ahí no hay ni relajación, ni trabajo de equilibrio, ni nada. Diréis, pero Jesús, lo estoy haciendo. No, de verdad, no. Entonces vamos a hacerlo dentro de nuestras posibilidades, pero dentro de esas posibilidades lo mejor posible. Y esto no es lo mejor posible, no es lo mejor, aunque sea posible. Y hasta aquí la parte técnica de ambos movimientos. Vamos a trabajarlos para la relajación. Y me preguntaréis, Jesús, ¿se pueden poner seguidos? Sí, pero luego hacerlos en bucle es mucho más complicado. Entonces vamos a trabajarlos en bucle por separado y luego, si queréis, os propongo un ejercicio para hacerlos seguidos. Látigo simple, empezamos cogiendo aire. Pico de grulla. Y acabo. Látigo simple. Cambio. Giro el pie izquierdo hacia adentro, posición de Lena Morgan. Pico de grulla. Y salgo hacia la derecha con látigo simple. Cambio. Entro en jean. Recojo en mi interior. Entro en jean y recojo en mi interior. Expando a la derecha. Expando en jean a la izquierda. Y otra vez. Me siento en la pierna derecha. Entro en jean. Expando a la izquierda. Expando a la derecha. Y cambio. Y alguno o alguna podrá decir, Jesús, estás haciendo dos respiraciones cuando nos lo has explicado solo con una. ¿Qué está pasando? Está pasando que en el Tai Chi hay movimientos que se pueden hacer con una sola respiración o con dos. Y ahora yo estoy usando dos. No tiene mayor misterio. Inspiro, entro en yin. Entro en yang en la derecha. Inspiro, entro en yin. Entro en yang en la izquierda. Y al revés. Como siempre, me balanceo de una pierna a la otra al compás de la respiración. Empiezo flexionando la pierna hacia la que voy, así me puedo dejar caer sobre ella. Cierro la cadera del otro lado, me equilibro, me dejo caer en la pierna izquierda,
Y ahora me toca abrir hacia la derecha. Me dejo caer en la pierna izquierda, en la derecha. Cedo y salgo desde el talón hacia la mano izquierda. Cambio. Bien, pues para practicar pipa vamos a hacer algo parecido, solo que más en el sitio. Vamos a poner los pies en V y entonces iré de un pie, lo plantaré donde estaba, al otro. Lo plantaré donde estaba e incluyo las manos. Perdonadme otra vez. ¿Cómo unimos los dos movimientos? Tal cual están en la forma. Primero, me columpio de un lado al otro en el látigo simple. Cambio. Y entro en pipa. Vuelvo a repetir, látigo simple. Cambio. Entro en pipa. Como veis, ponerlos en bucle no es fácil para relajar. Se puede hacer sencillamente con la forma. Y se puede hacer como adelanto a cuando practiquemos la forma en el último vídeo. Porque sí, el objetivo es practicar la primera parte de la forma de Tai Chi relajando, intentando acercarnos en la medida de lo posible a hacer Tai Chi Chikun. Bien, y hasta aquí este nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Yo ahora os voy a dejar aquí practicando látigo simple para relajar. Si queréis, podéis uniros.